rival de arriba ganándole en casa a otro, cómo se encaja esa derrota? Tenemos que intentar encajarla con normalidad, porque realmente el perder un partido puede pasar en cualquier momento. No podemos, por perder un partido, tener dudas o pensar que estamos haciendo mal el trabajo. Yo creo que en el plan de partido que teníamos nos equivocamos y no supimos luego rectificar sobre la marcha. Es muy difícil cuando no entras bien a un partido y no tienes un poco el plan, no es el correcto, el cambiarlo sobre la marcha es muy difícil y no fuimos capaces de eso, del plan que teníamos, cambiarlo. El plan no era el correcto, nos equivocamos en eso, trabajamos toda la semana para algo que luego no pudimos llevar al terreno de juego y cuando quisimos cambiar nos costó mucho. Ahora encaráis cuatro partidos en casa, habiendo tan poca distancia a pesar de la derrota con el playoff, supongo que es una oportunidad que no podéis dejar escapar, ¿no? Claro, cada partido es, para nosotros yo creo que es un poco el momento clave para poder seguir con opciones. No tenemos tiempo de pensar que bueno, ya llegará, queda mucho, porque sí que quedan muchos partidos, pero realmente cada semana tiene que ser una oportunidad para ganar, y sobre todo los partidos de casa, ¿no? El hacer cuentas y cuántos partidos son en casa y cuántos fuera y tal, todo eso yo no creo mucho, creo más en tener una buena semana y en que el día a día sea bueno y luego acertar en lo que tú tengas preparado para ese partido y tener la capacidad para llevarlo al campo. ¿Cómo estás preparando el partido contra la Unión? ¿Igual que todo o más ahí un poco en torno al rival, la preparación? Basamos un poco en torno a los espacios. Creo mucho en eso y trabajo un poco de esa manera. En cuanto a los espacios y las ventajas que puedes ganar en ciertas zonas de campo o donde puedes perder el partido. Entonces nosotros trabajamos un poco en esos parámetros cada semana. Intentamos tener la capacidad de análisis y la capacidad de ver dónde podemos ganar o perder el partido, y toda la semana de trabajo va encaminada a eso, a intentar estar más cerca de ganar el partido que de perderlo, ¿no? A pesar de, como le decía, de haber arrancado su etapa con esa victoria, ese empate fuera, esa victoria en casa, sus tres primeros partidos solo había un gol a favor. ¿Quizás sea eso un hándicap que se está encontrando? No me preocupa mucho, porque el día de Mar Menor se hicieron algunas ocasiones, el día de Churra yo creo que también fuimos capaces de igualar, tuvimos alguna situación que llegamos a área rival. El día que sí que no hemos hecho nada fue en Cieza, nos costó mucho, ellos nos defendieron muy bien y no fuimos capaces. Creo que cada partido es muy diferente y se dan situaciones muy distintas. No me preocupa mucho el tema del gol. Yo creo que lo que tenemos que ser es ser capaces de generar ocasiones, ser capaces de llegar a área rival con presencia, ser capaces de generar todo eso, ¿no? Para estar más cerca un poco del gol. Para terminar, tema mercado de fichaje, han llegado tres jugadores, como me decía hace un par de semanas, para reforzar cada línea. ¿Estás contento con lo que ha llegado? Sí, mucho. Hemos traído un poco lo que queríamos traer. Queríamos traer un central zurdo, queríamos traer a alguien que pudiera jugar por dentro en varias posiciones también. Queríamos a alguien arriba que fuera capaz de hacer goles, que fuera capaz de ayudarnos en eso. También hemos traído los tres. Yo creo que el nivel competitivo que nos van a dar va a ser bueno, nos van a ayudar en número y nos van a ayudar sobre todo en subir la intensidad del equipo y demás, que es un poco el objetivo. Se ha comentado estos últimos días posibles bajas del equipo, incluso Artigas estuvo cerca de salir, pero al final lo habéis mantenido. Sí, no era el objetivo nuestro, era mantener el grupo sobre todo. Creo que el crecimiento a lo largo de la temporada se da enriqueciendo los proyectos y no debilitándolos. Entonces creíamos en esto, queríamos reforzar para poder enriquecer el proyecto y bueno, y lo hemos conseguido, yo creo. Ahora vamos a intentar con trabajo cada semana y cada entrenamiento ir mejorando para poder ser competitivos los fines de semana.